La semana comprendida entre el 26 de febrero y el 3 de marzo hemos cubierto un total de 11 servicios, entre los cuales a destacar 3 accidentes de tránsito, tuvimos 2 rescates de felinos, 4 traslados y 2 de otros tipos de servicios, ¿verdad? Un total son 39 servicios en lo que va del mes de febrero y en el año tenemos 71 servicios. Y el resumen del mes de febrero, pues, tuvimos pequeño incremento en cuanto a cantidad de servicios, ¿verdad? Cubrimos 7 incendios, 13 accidentes de tránsito, 8 traslados, 8 de otros tipos de servicios, 2 rescates y eso, ¿verdad? Son 31 servicios en lo que va del mes de febrero y 71 del año. Además de eso, tuvimos ya los cursos de especialización en extinción de fuego y extinción de incendios. Tuvimos este fin de semana, el sábado y el domingo, por la Academia de Bomberos. También siguieron los trabajos de hermoseamiento del local del cuartel, ya se terminó la pintura, ahora se está equipando, los mobiliarios nuevos que vamos a tener, cortinas nuevas, nueva sala de proyección. Nada más no imaginamos que iba a ser tan amplio, había sido la sala de la academia, ¿verdad?, donde solemos dar las clases. Ahora que se sacaron todos los casilleros, enorme quedó el espacio, ¿verdad? Ya estamos equipando eso, vamos a tener ya ahí la sala de proyección, próximamente vamos a adquirir un televisor de estos grandes de 60 y pico de pulgadas para ya dar ahí nada más la proyección, ya vamos a fijar el proyector en el lugar. O sea, vamos armando también las nuevas camas, ya se instalaron, hay nuevo mobiliario para los radiooperadores y se va a seguir haciendo otro. Y por sobre todas las cosas, todos los móviles ahora ya están operativos, ya están renovados en su totalidad. Eso hace que vamos a mejorar este nivel de respuesta para toda la ciudadanía. Y también con la grata noticia de este fin de semana, los del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Coronel Martínez adquirió una nueva autobomba. Esto va a mejorar el nivel de respuesta para todo el departamento. Ya en esa zona ya no vamos a dejarlo más a ellos, ¿verdad? Eso abaratamos costos y ya estamos encarando prácticas conjuntas con ellos, de tal manera de dar un óptimo rendimiento a los servicios a los cuales acudimos. Tuvimos en total 15 servicios cubiertos en la semana, 121 en lo que va del año 2024, 2 de ellos correspondientes a incendios, un incendio estructural en el barrio San Miguel. Se estuvo haciendo trabajos de remoción, enfriamiento, ¿verdad? Favorablemente no pasando a mayores, pudiendo ser controlado en su totalidad. Tuvimos otro incendio en la ciudad de Mbocayatú, un incendio forestal de gran magnitud. Se estuvo trabajando arduamente, haciendo trabajos de control y liquidación en su totalidad. Tuvimos 3 accidentes de tránsito, favorablemente todos trasladados en estado consciente hasta el Hospital Regional de Villarrica para su atención médica. Tuvimos 9 asistencias, la mayoría personas de tercera edad que presentaban signos y síntomas de arbovirosis, vómito incoercible, fiebre elevada, artralgias, mialgias generalizadas, todos trasladados para su evaluación médica. Y una cobertura de seguridad haciendo un total de 15 servicios en la semana. Bueno, no hubo entonces ningún servicio, o sea, no hubo víctimas que lamentar tampoco, ¿no? Sí, favorablemente no. Cabe resaltar que estamos teniendo un mayor porcentaje de asistencia, como ya comenté, a personas de tercera edad que presentan signos de alarma del dengue, ya que actualmente estamos con una epidemia. También instamos a toda la ciudadanía a no la automedicación, ya que sabemos que el dengue produce plaquetopenia y hay ciertos medicamentos que uno no puede consumir. Entonces instamos a todos a consultar a tiempo a un profesional médico.